Y continuando con la información de las luchas y las peleas entre manifestantes pro-Palestina y los contramanifestantes israelíes, bueno, vemos ahora las siguientes imágenes de los agentes de policía que llegaron al campo de la Universidad de California en Los Ángeles después de que estallaran estos enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y el grupo de contramanifestantes que apoyaban a Israel. En las imágenes se muestran a los agentes de policía caminando y levantando los puños mientras la multitud vitoreaba Estados Unidos. También se ve a un grupo de jóvenes destrozando una bandera palestina antes de pisarla. Bueno, todo esto se viene marcando después de la consecuencia del ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel por parte de los militantes de Hamas desde Gaza y la consiguiente ofensiva israelí contra el enclave palestino que han desatado la mayor avalancha de activismo estudiantil incluso en Estados Unidos desde las protestas contra el racismo desde 2020. A medida de que las manifestaciones estudiantiles se han extendido a docenas de escuelas en todo Estados Unidos en los últimos días, esto fue expresando su oposición a la guerra de Israel en Gaza y se ha llamado a la policía para sofocar o despejar las protestas, como vemos la actividad policial en pantalla. Las protestas estudiantiles en Estados Unidos adquirieron una dimensión política en el periodo previo a las elecciones presidenciales en noviembre y durante este tiempo algunos líderes republicanos han acusado a ciertos administradores universitarios de ignorar la retórica y el acoso antisemitas.